Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Bueno, tenemos la posibilidad de estar con la concejal Alejandra Díaz. Bueno, Ale, antes que nada, gracias siempre por recibirnos y ahora en un hecho muy particular, ¿no? La piscina donde se va a poder recibir y atender a la gente también por las inquietudes. Tal cual, así es, Randy, siempre es un gusto recibirte. Sos siempre bienvenido acá a la unidad básica. Así que, como vos decís, sí, en esta ocasión, estrenando la oficina que hemos acomodado acá con las compañeras, para poder recibir la gente, escuchar las inquietudes, sugerencias de las vecinas y los vecinos, y bueno, poder brindarle dentro de todo, en lo que se pueda, un apoyo, una solución, acorde a la demanda que manifiesten. Bien, Ale, uno por ahí diría cómo nace la iniciativa. Creo que, bueno, de parte de ustedes siempre está la iniciativa de poder atender a la gente. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los tiempos que estamos viviendo últimamente hace que tengamos que ir de a poco, ¿no? Así es, surge así una inquietud que por ahí, si me manifestaban gente, es decir, ¿a dónde te podemos ubicar? ¿Dónde podemos verte? Por ahí, vía telefónica, no es muy lo recomendable porque no se puede hablar bien, cuál es la cuestión, la problemática. Así que, bueno, surgió la idea de atender una vez a la semana acá en la unidad básica del Partido Justicialista, en un principio, y después ir viendo acorde a la cantidad de gente que así lo necesite. Claro, para ir ampliando los días, ¿no? ¿Sí? Así, tal cual. Por eso es que damos una serie de números para que saquen turnos y podés organizarnos acorde a las medidas de protocolo sanitario. Bien, por ahí, bueno, mencionamos el día y el horario que estás atendiendo. Sí, van a ser los días martes a partir de las 18:30 y hasta que se termine de atender, no hay horario límite. Bien. Así que vamos a tratar de dar 10 turnos por día, por martes, y bueno, y si después la gente así lo demande, bueno, vamos a atender otro día más. Bien, cuando llegamos en la previa nos comentabas que por ser el primer día hubo gente que se llegó muy temprano, ¿no? Sí, tal cual, así que muy contentas estamos, es decir, que la gente, sí. Más allá que también era algo que manifestaban, esto de la atención, y bueno, y han podido entender cómo organizarnos para poder cuidarnos entre todos. Siempre está bueno poder escuchar a los ciudadanos y inquietudes, necesidades, urgencias, ¿no? Creo que sí. De lo que hace a los concejales siempre se pide ese tipo de acciones, y la verdad que siempre está bueno, ¿no? Sí, tal cual, es decir, nosotros tenemos que tener una vocación de servicio por el otro, por la gente, y tratar de brindar, es decir, por lo menos de mi parte, la solución en la mayoría en lo que se pueda, es decir, por ahí sería una solución completa o en lo que se pueda ayudar o poner un granito de arena. Ahí voy a estar como concejal. Bien. Teo, Ale, más allá que empezás a atender, sí. Todos sabemos que siempre tenés contacto con la gente. Uno por ahí podría mencionar o decir cuáles son las necesidades que más plantea la gente, ¿no? Y en estos tiempos difíciles, creo que sí. todos están seguramente con una problemática muy, muy importante. Sí, así es, sí. Temas laborales, el tema de que sí, que el dinero no alcanza, alquiler, el tema de alimentos, es muy variado, es decir, pero generalmente se enfoca por ahí y después están otros temas de primera necesidad también, de necesidades básicas insatisfechas que hay que estar al lado de la gente y bueno, y escucharlas y brindarle todo el apoyo necesario.
Bueno, Alejandra, como siempre, nosotros agradecerte y siempre lo decimos, ¿no? El medio está a entera disposición, no solamente para la concejal Alejandra Díaz, sino para todo aquel que nos llame, a todo aquel que nos haga ser partícipe de lo que ustedes realizan, porque nosotros lo que hacemos es informarle a la gente casualmente lo que ustedes hacen. Así que, bueno, todo el éxito y que realmente, bueno, por ahí se cubran todas las expectativas que se tienen, digo, porque la expectativa de ustedes no es solamente que venga mucha gente, sino que también darle solución a la gente que venga. Tal cual, esa es un poco la idea de brindarle la solución, es decir, y apoyar y poner el granito de arena para que sean todos un poco más felices, ¿no? Y que la pasen lo mejor posible, más en esta situación de pandemia. Sí, que es muy crítica para muchos hogares y bueno, que cuenten que por lo menos acá van a tener un lugar donde los vamos a escuchar. Ale, nuevamente gracias. Gracias a vos, Fernando. Un gran saludo.